Esto es Carburando Rally. Subimos al Citroën World Rally Car. Sí, al DS3 en la fecha mundialista de Argentina. Presentamos el nuevo producto del rally argentino y se juntaron dos grandes navegantes históricos del rally argentino. También podés ganarte la gorra de Chris Mick, ganador en Argentina. Presentaron el Careque. Empezamos con la gente de Citroën. Gánate la gorra, sí, la de Chris Mick. Escribí con el hashtag Carburando Rally a @CarburandoTV o si no también a @RondinaMarcelo. Qué gran posibilidad nos dio Citroën Racing y Citroën Argentina. No iríamos de probar, de manejar el Citroën DS3 World Rally Car. Y nada más ni nada menos que este Citroën, que hoy lo usan para hacer exhibiciones por todo el mundo. Es el número uno. El chasis 001, el primer World Rally Car DS3 que fabricó la marca francesa. Tuvimos la posibilidad aquí en Altagracia, en la pista de Oreste Berta, de manejarlo. Y es todo con IN, diríamos. Es increíble. Es insólito que estemos manejándolo. Es algo que no se puede creer. Y también inconscientes porque nos han prestado este auto. La verdad, lo disfruté mucho. Claro, ustedes no habrán visto un gran manejo mío, pero les puedo asegurar que es impresionante. Ahí estamos en acción con Alex Bengué, el piloto tester de Citroën, que nos daba algunas indicaciones. No hagas en tercera, baja a segunda, por ejemplo, ahí. Impresionante cómo tira, 330 caballos casi de fuerza. El Citroën DS3 World Rally Car, el primero que fabricó la marca francesa. Te puedes ganar, ya te dije, sí. La gorra de Chris Mick, firmada por el mismo piloto británico que ganó en Argentina, con el hashtag Carburando Rally, escribí a @CarburandoTV o si no a @RondinaMarcelo. Hashtag Carburando Rally. Ganate la gorra de Chris Mick, firmada por el mismísimo ganador de la República Argentina. Impresionante, varios colegas estuvieron testeando el auto. Yo lo manejé, no voy a decir que lo testeé. No soy tan cara dura, pero se destacaron muchos, ¿eh? Roberto Giorgi anduvo muy bien y también Miguel Ángel Mota, el cordobés, dos de los destacados al manejo del Citroën DS3 World Rally Car. Mucha potencia, más de cuarta no podías poner, pero se pudo disfrutar. Y ya es un clásico también para Citroën, Valentina Solari, venir al Mundial acompañando al equipo. Efectivamente, desde hace más de 10 años estamos acompañando a Citroën Racing en cada uno de los rallies de la República Argentina y la verdad que hemos tenido excelentes resultados en los últimos años. De los últimos 10 rallies disputados aquí en las sierras cordobesas, Citroën ha ganado 9 y el año pasado, en el año 2014, hicimos podio, así que muy contentos y esperando también tener grandes resultados en este rally 2015. Un equipo que ha perdido el as de espada, que es Sebastián Loeb, pero que ya de a poco, con jóvenes promesas, se está consolidando. ¿Buscaron un tercer piloto dentro de los periodistas? Efectivamente, la verdad que a la marca Citroën le gusta generar experiencias y qué mejor que hacerlo con nuestros aliados, que es la prensa. Para nosotros, desde el punto de vista de marketing, comunicación, trabajar con un vínculo muy cercano con los medios es realmente muy importante. Entonces queríamos darle la oportunidad que vos tuviste el privilegio de poder concretar, de manejar el DS3 World Rally Car. La verdad, algo completamente excepcional, una acción que solamente se hizo una vez, hace 5 o 6 años en Francia, para toda la prensa internacional durante 2 días, pero que fuera de Francia es el primer país que la implementa, una operación al cual denominamos Driving Experience, donde pudieron manejar el auto de rally, este auto de rally que tiene más de 320 caballos de fuerza y bueno, auto que estuvo manejando en su oportunidad Sebastián Loeb o los otros pilotos que eran parte de nuestro equipo. Y Citroën volvió a la victoria en Argentina con el 1-2. Chris Mick, Matt Osberg. Gracias, Citroën Argentina. Ahora estamos ya con el rally argentino y este nuevo producto, el New Maxi Rally. En el Mundial, la Argentina presenta el modelo Maxi Rally a los ojos del mundo. Y el presidente de la categoría de rally argentino tiene una cara de orgulloso impresionante, don Luis Minelli. Sí, indudablemente que sí, que estamos muy contentos porque es un producto netamente cordobés, desarrollado por nuestros, yo digo nuestros, los de Acra, han desarrollado este producto. Y hoy usted está apreciando que en muchos parciales
están haciendo los mismos tiempos de los autos de calidad superior, tanto mecánicamente como económicamente. Entonces eso nos pone muy contentos nosotros y muy satisfechos. Un rally muy duro, se la bancaron mecánicamente, llegaron a destino, hicieron buenos tiempos, pero lo importante es que está homologado por la FIA y que ya este producto está transitando por el mundo. Sí, justamente eso anoche estábamos evaluando nosotros de todos los Maxi que habían llegado con roturas y demás, pero habían llegado y es un margen muy grande de autos que han llegado, a pesar de que se rompieron como todos, ¿no? Pero estamos muy contentos y eso de que la FIA los haya homologado para nosotros también es una alegría muy grande porque indudablemente que ya nos estamos pudiendo comparar con los Codazur, por ejemplo, que a muchos le hemos ganado, gracias a Dios. Y el Rally Argentino no se queda quieto y acá está justamente en exposición el New Maxi Rally, se viene una evolución. Sí, sí, esa es otra cosa que también yo como presidente me siento muy orgulloso, ¿no? Porque no han terminado de desarrollar completamente el Maxi y ya está el New Maxi, o como le vamos a llamar, es un auto que ahí sí vamos a poder competir con los autos de nivel internacional, así que vamos a estar muy completos internacionalmente el año que viene, si es que la economía nos acompaña, porque también sacar de circulación todos los Maxi que tenemos o ponerlo como una categoría B, hay que ver si toda la gente tiene lo suficiente poder económico como para que hagamos una nueva clase con una gran inversión por parte de los pilotos, ¿no? Felicitaciones, gracias por poder mostrar el auto y que siga creciendo el Rally Argentino como viene hasta el momento. No, yo le quiero agradecer a usted su participación, su permanente acompañamiento que tiene para con nosotros. Y bueno, sí, estamos contentos y ojalá que podamos terminar este campeonato argentino que tiene grandes problemas porque ahora estábamos por ir a correr al sur y el sur está con cenizas. O sea, estamos atravesando momentos difíciles en todo sentido, pero gracias a Dios podemos cumplir hasta el momento con todas las fechas y los compromisos que habíamos asumido. El equipo Baratek fue el alma mater del Maxi Rally, Mario Baratero, y ahora viene el New Maxi Rally. Técnicamente, ¿qué me puedes contar? A simple vista se ve espectacular. Bueno, en realidad en este caso es una pasada en limpia de los Peugeot 208 que utilizamos habitualmente en el campeonato argentino. Está equipado con un motor de 1.600 centímetros cúbicos turbo alimentado que bueno, con esto pretendemos acercarnos un poco a lo que es la categoría R5 del Mundial. Queremos tener las prestaciones parecidas a ellos, así que bueno, hemos incorporado esta unidad con ese motor, que en los próximos días ya empezamos a hacer los primeros test sobre la tierra para evaluarlo. Y bueno, este auto tiene un destino que es correr el campeonato sudamericano, pero lo va a manejar un piloto brasilero. Ya tuvimos la oportunidad de terminar otro hace aproximadamente 30 días que viajó a Australia, entonces vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de estas dos unidades para tratar de, en un futuro, si es satisfactoria la prueba que hacemos, ver la posibilidad de incorporarlo en el campeonato argentino. Y sería bárbaro con este campeonato argentino que presentó el modelo Maxi Rally, ya homologado por la FIA, ahora viene este New Maxi Rally. ¿La caja es la misma, una caja Módena? Bueno, este caso, como te decía recién, es un auto totalmente nuevo, pero es una evolución que nosotros decidimos hacer del Maxi Rally que tenemos. Hoy día, si queremos montar este mismo motor en cualquiera de los Maxi Rally anteriores, lo podríamos hacer sin ningún problema. Convive perfectamente con la carrocería y con la transmisión, así que bueno, aspiramos, como te decía recién, a mejorar un poquito la potencia, que creemos que es lo que nos está faltando para poder aspirar a tener las prestaciones parecidas a un R5, que bueno, en esta ocasión que están participando los R5, se los ve muy bien a los Maxi Rally, mezclados en la clasificación, en cada uno de los splits, así que bueno, eso nos sirve mucho de parámetro. Nos vamos a llevar un montón de información de esta carrera que va a servir para las pruebas que empecemos a hacer la próxima semana. La próxima del campeonato argentino será en Esquel, segundo fin de semana de junio, en Chubut. El que canta la hoja es Rubén García, navegante argentino campeón de Marcos Ligato, gran experiencia mundialista. En la fecha mundialista de Argentina, fuimos a hablar con él. Nos encontramos que un grande, un histórico, varias veces campeón del mundo, como el Bicho del Bueno, lo fue a saludar. Y se generó una charla entre ellos que atinamos a poner el micrófono. No era algo preparado. En un rato lo vemos. Al fin es a fondo, 80. Izquierda de media, menos más.
rápida. Media menos más. Rápida 100. Derecha de media más más larga. Muy rápida. Y ojo bien el cruce que confunde. A los 50, izquierda media menos más. Ojo, al fin se cierra un poco. Recordá que te podés ganar la gorra de Chris Mick autografiada por el piloto británico con el hashtag Carburando Rally a arroba Carburando TV o arroba Rondina Marcelo. Ahí está de espaldas. Acá está en el podio Rubén García, periodista, abogado, navegante, campeón. Se encontró con un histórico, con el bicho del bueno. Rubén García en familia y con un grande. Ahí está el bicho. ¿Usted quién es? Es mi ídolo, es mi ídolo, este es mi ídolo. Bicho, fenómeno, ¿qué hace acá? Bien, querido, bien. Vengo a ver a mi ídolo. El mejor, como persona y como copiloto. ¿Y sabe que tenés razón? Sí. Te dejo con el doctor. No, pero no, otra más a vos. Está en una fecha mundialista. ¿Cuántas fechas mundialistas habrás pasado en tu vida? ¿Corriendo? Sí, por supuesto. 24. ¿Sentí algo especial acá o ya está, ya fue? Este año me voy un poco contento por el resultado de él. A mí me alegra haberte visto. Sí, pero igual yo vine a verlo a él y a Marcos, y yo creo que me voy contentísimo por el resultado y todo. Rubén, qué carrera, ¿no? Dificilísima. Yo fui uno de los que lloraba en el Cható cuando entró Bicho con Jorge, que habían ganado la general del Mundial con el Lancia. Así que venga y me abrace y me salude. Estaba en el jardín de infante cuando corría. Sí. No, en el 88, Bicho. 88. Increíble. Hablando en serio, es un tipo histórico que te venga a saludar. No, un orgullo tremendo. Y sigue corriendo, ¿eh? Sigue corriendo. La de Legend. No, el Legend, y ahora vamos a correr el mes que viene con Gustavo en Italia. El Memorial Correiro y eso. Ya este año se puede correr con los Lancia. Ya tiene 30 años. Así que están preparando uno con ochentines. Siga disfrutando entonces. Sí, recién me preguntaba la mamá de Rubén, ¿hasta cuándo va usted dejé a correr? Le digo, no se enoje, le digo, Rubéncito va a correr hasta los 70 igual que yo. Y una alegría verte. Muy amable, ahora me emocionás a mí. Sí, chao.